Ahora todos sabemos lo que es una pandemia. Qué mal lo hemos pasado. Bueno, algunos, porque los ricos no. Y luego vino la desescalada. Y mucho más tarde vendrá la vacuna de la salvación. Pero cuando llega el rebrote, ¿sabéis lo que toca, no? Os lo vamos a recordar. Poneros mucho gel en las manos, frotaros bien, gel en el monedero, en las llaves, en limpieza del vital, mucha agua y jabón, y gel hidroalcohólico de reserva, y quitaros los zapatos, contagio en el aire, distancia social, 1,5 metros o 1,5 metros o 2, y quédate aislado, obsesionado, emparanoiado en tu puta casa. Contagio consumista, compra mucho de todo por si acaso, pero sobre todo que no te falte el papel de culo. Contagio pandémico, mascarilla de todos los colores, mal puestas, reutilizables, para unas pocas horas, mascarillas caseras, pañuelos, pegas de tu abuela, y algo más de si es necesario, porque lo importante es no respirar bien, sino no contagiarte. Contagio poco ecológico, mascarillas baratas, profesionales, todas, tarde o temprano, desechables, guantes desechables, por el suelo, por el mar, y algunos en las papeleras. Contagio sin contagio, se acabó de infectarse, contagiar, todo es pan comido, agua pasada, ahora paseamos, hacemos deporte, ahora abren los bares, algunos, y poco a poco nos tomamos cafés, vermú, cervecita, y todo va bien, menos los vagones del metro y autobuses, hasta que viene el temido rebrote, los tendrá acojonados, pero el odioso rebrote y el rebote os tiene aún más enganchados a las noticias. El rebrote del rebrote puede hacer más rebrotes y podría ser la excusa perfecta para haceros más obedientes. Rebrote rima con cipote, rebrote es como un pote que se vuelve a abrir y derrama su contenido, rebrotando como las plantas que necesitaban agua o una buena poda. ¡Rebrote! Pues ya está, este era el texto. Espero que os haya gustado. Y si no, menos la música.